Buenas. Aquí, Bateman. Hoy toca seguir pintando a Man at Arms. ¿Vale? Ya le acabamos el verde, ya le acabamos las pieles, así que hoy toca todo lo que va siendo el doradito. Para empezar, empezaremos con la maza para ver cómo nos va quedando las luces y luego le haremos todo el resto de la armadura. ¿Vale? Iremos por pasos, como siempre. Primero con un amarillo medio, luego un amarillo claro y luego acabando con un blanquito. ¿Vale? Estoy moviendo un poquito las cosas, viendo a ver cómo va. Cómo nos queda esto de colocado. Muy bien. Aparto un poquito el teclado que lo tengo aquí en medio. Miro que esto esté bien por aquí. Perfecto. Vale. Pues vamos a darle, ¿no? Ay. Para empezar, le vamos a hacer la primera luz con el ya típico Sahara Yellow. Acá, ¿vale? Un momento, a ver que me coloque bien esto. Vale, perfecto. Todavía no tengo la paleta húmeda llena del todo, ¿vale? Todavía tiene huequecillo por aquí en medio, con lo que después de esta sesión ya limpiaré la membrana y lo dejaremos todo niquelati. Vale, la segunda luz debería ser este sand amarillo hielo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que tengo los colores un poquito mezclados ahora aquí en el. Ahí. ¿Veis? Muy bien. Sí. Vale, empezamos con el Sahara. Seguimos con el Arena, Sand Yellow. Uy, esto lo tengo que mezclar también. El mes que viene seguro que me compro ya el Zurra Sardinas, que el mes que viene toca paga extra de verano y ya me dará para comprármela. Vale, siempre comprar cositas para ir mejorando nuestra pinturita. Muy bien. Pincel, pincel, ¿dónde estás? Aparto un poquito el ratón. La cámara está bien en su sitio. El muñeco está bien en su sitio. La luz está bien, ¿vale? Y dale. Pues un poquito de agua. Sin abusar. Vale, para que veáis, voy a mover el agua a este lado. Y estoy con esto, ¿vale? Con el Sahara. Lo pongo por aquí. ¿Suena bien? Sí, vale. Llego bien. Vale, aquí parece más brillante de lo que es, ¿eh? Pero le damos bien la punta. Y vamos empezando a darle, ¿vale? Voy a darle en este lado de aquí, en el de delante, para que tenga aquí toda la luz. Vale, la parte de atrás se quedará
un poquito más oscura. Uy, ahí se me ha ido un poco. Vale. Y le vamos haciendo eso, las lucecitas donde queramos, ¿vale? Voy a hacerlas más o menos a medio cetro, ¿vale? El otro medio se va a quedar oscuro. Cetro, porra, como queráis llamarle a esto. Seguro que está en carta y tiene el nombre bien puesto, ¿vale? Pero no lo he mirado, la verdad. Pelín más de agua. Esta parte de aquí solo voy a iluminar un pelín. Y la parte de aquí de la bola, pues la parte que da más hacia arriba, la parte de abajo la dejo igual, aunque mirándolo bien desde arriba estaría toda la bolita más o menos iluminada. Dejaré una cuarta parte. Y igual el bordecito de aquí encima también lo ilumino un poquito ahí con la puntita del pincel, ¿vale? Para que no nos manche todo. Así. Vale, igual por este lado haremos un reflejito también, más pequeño que el de delante. Así. Vale, por delante está más iluminado. En medio tiene una pequeña línea de sombra. Por este lado ya se ve bastante más oscuro. Vale. Y aquí en la parte esta de la mano, pues también le hacemos la pequeña iluminación. Ahora sí que necesito un pelín más de agua. Para integrar por aquí, por el lateral. Un poquito nada más. Vale, así más o menos ya tenemos seleccionado dónde vamos a poner toda la luz.
Lo mismo vamos a seguir con el resto de la armadura. ¿Vale? O sea, aquí con el brazalete que ya tenemos una pequeña pauta gracias a la Speed Paint, pues repasamos lo que ya tenemos así un poquito iluminado. Para que quede mejor. Vale, dejamos todo esto aparte en sombra. Podríamos ponerle una pequeña lucecita, pero muy chiquitita, en la parte inferior. Vale, por ejemplo, aquí se podría poner un pequeño puntito de luz. Joder, más agua. Más pintura. El pincel se me está secando más rápido de lo que debería. Yo ya hace menos calor, ¿eh? Hoy ya estaba haciendo. Hoy ya está llovido un poquito, mira lo que te digo. Vale, brazalete. ¿Ves? Por aquí por detrás igual. ¿No? Tendría que estar un poquito más centrado. A ver si puedo mover la cámara hacia afuera sin que esto se mueva mucho. Vale, así. Muy bien. Vale, pues aquí. Vale, eso simplemente en el brazalete. Ahora aquí viene lo más complicadete, que es las partes que están más cerca de la cara, porque la cara todavía la tenemos que pintar también. La cara todavía está solo con el color base. Vale, igual que esta parte de aquí. No sé cómo cogerlo, ¿eh? No sé. Uy. Vale. Pues así. Voy dándole pequeños toquecitos. Y ya está, ¿eh? No. Con la puntita del pincel marcando algunas zonas de luz y ya está, ¿eh? Uy, espera. Madre que lo parió. No deberíais estar escuchando nada, pero fuera. Hay veces que tengo el Twitch abierto con varios canales que sigo y a veces alguno espontáneamente se le activa el sonido. No debería pasar, pero pasa. Vale, más o menos esta parte estaría. Y seguimos con ello.
Vale, vamos a ir a la parte de detrás de la armadura para ir pieza por pieza solo. Vale, porque podría seguir con la parte del brazo. Pero prefiero ir pieza de armadura por pieza de armadura. Uf, esta es más complicadica, ¿eh? Aquí tiene más chicha. Más partes. Así. Independientes. Y a cada una hay que darle su toquecito, claro. Vale, poquito a poquito. Y la parte de aquí de arriba también un poquito de luz. Solo una parte. Ya está. Vale, así aclarando poco a poco. El brazo. El brazo este puede quedar muy chulo, la verdad. Cuando luego le pagamos unas sombritas. Conservando el marrón, ¿vale? El marrón que hace ya de base oscura. Voy con cuidado de que no se me junten varias partes, ¿vale? Que todo tenga su separación. Aquí es más complicadete porque son piezas chiquititas. Y algunas hay que ir con cuidadín. Pero más o menos. Vale, le ponemos esto así. Esta parte de aquí del antebrazo. Así. Ahí. Esta parte de aquí, pues mira, tiene un cable que más o menos divide en dos el brazo. Hoy parece que no tenemos muchas visitas, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Al menos, luego si lo quieren ver en YouTube, pueden. Vale, más o menos. Y aquí, pues lo mismo, ¿vale? Cada piececita su trocito de amarillo. Tengo un pelito aquí suelto que se me ha quedado pegado. Vale. Y aquí en la parte de la pierna. Pues poco tenemos que iluminar, la verdad, porque como está toda mirando hacia abajo, le vamos a iluminar un poquito por los bordes y ya está. ¿Vale? O sea, mira, ¿veis? Esta parte de aquí de la rodilla, esto sí. Vamos a dar aquí sus toquecitos. Y ahora es eso, el más o menos. El perfilar esta parte de aquí y poco más, ¿vale? Lo podría dejar así. Le voy a hacer así unos toquecitos para que la luz se introduzca en la parte baja, igual que aquí.
y con esto ya, ¿vale? Lo dejo oscuro por debajo. Y así medio iluminado la parte de arriba. ¿Vale? Por este lado interior igual. Pero incluso un poquito menos. Así, ¿vale? Con esto tenemos la primera luz hecha ya en toda la, en todo el doradito. Con lo que ahora seguiremos con el otro color. ¿Vale? Incluso si quisiéramos hacerlo, si fuesen zonas más grandes, podríamos hacerlo una mezcla de los dos colores para que así la transición fuese más ligera, ¿vale? En vez de hacer dos pasos, hacer cuatro, por decir algo. Vale, se nota el cambio del color. Y ahora pues lo mismo, empezaremos con la maza y en lo que tenemos ya iluminado, pues lo de siempre, se ilumina un poquito menos. Vale, aquí no estoy integrando nada. Tengo que meter un pelín más de agua. Para darle un poquito de sutileza. Y lo mismo aquí arriba. Y los puntitos de separación. Oh, eso sí, maestro. Vale, y aquí en la parte trasera que le habíamos hecho también una pequeña iluminación, aquí voy simplemente a marcar una línea de arriba abajo. Y ya está. Un poquito más de agua. Aquí tengo el pincel demasiado cargado. No solo de pintura, es que me ha llegado hasta el fondo. Y eso no debería pasar, ¿sabes? Ahí tengo que limpiar luego. Igual aquí. Brazalete. Vale, pongo un pequeño puntito en las tachuelas. Vale, así la parte de atrás igual, puntito tachuela,
Un poquito de rayita, así. Y aquí en medio. ¿Vale? No se me queda la punta bien. Me está molestando. Voy a limpiar bien el pincel. Hola, Salvi. ¿Cómo tú estás? A ver, pues aquí con el dorado, comiendo palomitas. Muy bien. Pues yo hasta la de cenar, nada. Aquí con el Man at Arms. Haciéndole las lucecillas. Oye. Te iba a poner Obi-Wan y me ha saltado el aviso de tu chat. Oye, que ya es el último capítulo, ¿eh? Otra vez estamos con series cortitas. ¿Qué son? ¿Qué han sido? ¿5 o 6 capítulos? Yo supongo que me lo veré mañana en el trabajo. Hoy me he visto Miss Marvel. Para mí, Marvel tiene prioridad a Star Wars. Ya sé que para alguna gente eso sería herejía, pero para mí tiene prioridad Marvel. Hacen expresamente hacer una serie corta para no arriesgar y si triunfa la continúan. Ya, pero si triunfa tendremos que esperar año y medio para que la continúen. Y eso no es, tío. Pues dices tú, bueno, pero es que entre medio que llega, pues te pondrá la segunda temporada de lo de la Bad Patch. Y yo, pues vale, pero no es lo mismo. Y luego la tercera temporada del Mandaloriano, pues tampoco es lo mismo. ¿Vale? Si es un quiero ver aventuras de Obi-Wan, pues quiero ver aventuras de Obi-Wan. No me pongas un mes y medio de esto y a saber cuándo sale lo siguiente. Porque uno se frustra. Así no arriesga mucho capital. No, si el capital está arriesgado. Vale, que un capítulo de estos les cuesta una millonada. Vale, no es como cuando hacían series en los 90, que un capítulo de una serie te valía 100.000 dólares. Y depende de los protagonistas, pues por el sueldo luego te subía, ¿no? Por ejemplo, lo que cobraban los protagonistas de Friends, que era una pasta. Pero ahora, hacer un capítulo de Obi-Wan. ¿Cuánto es el presupuesto por capítulo? Vale, a lo mejor el presupuesto por capítulo son 20 millones de dólares. ¿Y recuperar eso? Hostia, para una serie en streaming. Que no cobras porque la gente la vea, porque estás cobrando por suscripción. ¿Vale? Y que luego encima, no se va a vender en Blu-ray, ni DVD, ni nada. ¿Vale? Solo streaming. Eso no se monetiza tan bien, ¿eh?
Y eso se lo pueden preguntar a las Catlett, que cuando lo de poner la peli de la Viuda Negra en streaming súper rápido y tal, no le sentó nada bien, porque como ella iba a cobrar royalties por entrada vendida, pues eso no le sentó muy bien, que digamos. Seguro que un dinero que no veremos en nuestra vida. Ya, lo de Viuda Negra hubo lo del COVID por en medio. Sí, la peli se retrasó y tal, pero luego es eso. Pues a lo mejor, con el COVID y tal, tendrían que haber renegociado las cosas en vez de decirle, oye, vamos a ponerla en el servicio de streaming. Porque ya se mosqueó bastante, por lo de los royalties. Tía, qué guapo. Qué guapete. Qué guapete queda el señor. Recordatorio, el sábado voy a Barra. Sí, ya lo sé. ¿Tienes algún plan? Yo estoy libre, ¿eh? Excepto por la tarde, que a las 8 tengo que estar en el GTA. El día está libre. Ay, ayer me empecé a ver. Como ya me terminé lo que han puesto de. De cómo se dice, de Stranger Things. Con lo que dije, Netflix, dime algo. Y me dijo, Peaky Blinders. Pues ya estoy continuando Peaky Blinders. Me vi el primer capítulo de la nueva temporada, de la sexta. A ver, de momento desayuno con Alex en la esquinica, supongo, porque él no se va a mover de allí. Luego lo que surja, iré a buscar a los caballeros imperiales a la tienda de Miquel. A la tienda de Miquel. ¿Qué tienda de Miquel? Ah, vale, sí. Tonto. La tienda de Miquel, el local. Sí, vale. Eso está cerca de. A ver si tiene abierto el sábado. Porque ya lo conoces. ¿Cuántos le tienes pedidos? Y luego irás cargado todo el día. Muy bien. Me dijo que sí, si no Alex le tirará de las orejas. Bueno, vale. Pues ya me dices a qué hora has quedado con Alex ahí en la esquinica y me paso. Pues ya sabes, yo me tomo un cafetito y ya está, ¿eh? No desayuno fuerte. Es que lo de la esquinica es mortal. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Vale? Segunda luz hecha en el dorado. Y queda muy guay, ¿eh? Mira. Queda muy guay. Vamos después a buscar pedido a los caballeros, que gordote. ¿Vale? Pues ahora voy a hacerle una última luz, ¿vale? Que será mezclando. ¡Su puta madre! Vale, otra vez. No sé si se ha escuchado. La madre que lo trajo. Capachao. Vale, pues eso.
que tengo abiertas un par de páginas de Twitch, de los streamers que sigo, ¿vale? Y hay uno que está haciendo streaming igual que yo te digo que lo del roleplay de GTA V, pues hay servidores de roleplay del Red Dead Redemption, ¿vale? Del oeste. Y tengo a uno que está haciendo streaming jugando al Red Dead Redemption. Lo tengo silenciado, pero de vez en cuando se pone el volumen porque sí. ¿Vale? Y es espectacular, espectacular. Se va a buscar oro al río, se pone a robar caravanas y... No, 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 los tacos no me los censuran. Me censuran si pongo música, ¿vale? En el del lunes, por ejemplo, mientras estaba con la pantalla de empezamos enseguida, ahí me saltó, ¿vale? Y si ahora vas a ver el vídeo, no tiene música y es más, los primeros segundos de cuando ya se acaba la música y estoy yo aquí ya presentándome, pues siguen en silencio. Censurado, ahí, censurado. ¿Vale? Igual que tengo el último vídeo que hice del roleplay, que era trabajando de segurata. Como era en una, digamos, discoteca, pues ahí, claro, estaban con música y tengo varios trozos del vídeo silenciados. ¿Vale? Y claro, pues si yo quiero poner música, puedo poner que no tenga copyright, ¿vale? Que sea libre. Pero si estoy en un streaming y no soy yo el que pone la música, sino que es el DJ de la discoteca, pues lo único que tengo que hacer para que no me lo censuren es no callar. ¿Vale? Si se oye la música de fondo, pero yo estoy charlando, ahí no debería haber problema. El problema está en el gasto extremo de saliva y que me canso a veces, ¿vale? Pero aparte de eso, no debería haber ningún problema. Pero claro, y... Bueno, también está el problema que la mayoría de música que ponen en el GTA, como es en la ciudad de Los Santos, en Los Ángeles más o menos, casi todo lo que ponen es latineo. Y uf, hay ratos que me cansa, ¿eh? El latineo. Preferiría otras cosas. Pero no, la gente está con el latineo a lo loco. Que hay algunas cosas que están bien, pero hay otras que dices... Bueno, y esto ya te llegará, oye, ya te llegará, ya lo pintarás. ¿Vale? Y a ver cómo te queda. No sé si tú querrás hacer algún esquema alternativo o alguna cosilla. Oh, qué bonito, qué bonito. Fujiman para mediados de julio si no falla nada. ¿Vale? Latineo, no. Ponen cosas más duras, que el David Bisbal. El David Bisbal ni siquiera lo considero latineo. Vale.
aquí con este, con la mezcla del de amarillos claritos, solo doy toquecitos, no quiero pintar mucho, solo pequeños toquecitos para dar la luz final aquí en el. Tengo que darle un poquito en el brazalete. Era por hacer la coña del cante. Ah, ya lo sé, pero yo me tomo las cosas a veces un poquito literales. ¿Vale? Pues eso, y estoy en el GTA V, que me pillaron de segurata en la discoteca. Entre comillas, discoteca. Y hay un problema. Me piden tener licencia de armas, que no tengo. El domingo fui a hacer el psicotécnico para la licencia de armas en el GTA. Y adivina qué. Lo fallé. Fallé el psicotécnico del videojuego. Me cago en todo. Ahora tengo que repetirlo. A ver si este domingo puedo y si no la semana que viene. Pero si no lo saco, a lo mejor me despiden. El puto amo de los. Sí, ya, pero si no hay nadie en el server que me dé lo de los taxis, no puedo hacer nada. Y si pudiese, si me diesen a mí lo de los taxis, ya te digo yo que haría un reclutamiento para tener al menos 3-4 taxistas, alguno de mañana, un par de tarde, un par de noche, y que estuviese eso bien activo, que la gente tuviese siempre a alguien, por si tienen que les han incautado el coche o que lo tienen en un garaje diferente o alguna cosilla. Para que dar más juego en el server, ¿vale? Eso que este fin de semana pasado abrieron los formularios para London. Y mandé también allí un formulario para ver si pudiese entrar, que es lo que más me molaría, la verdad. Pero eso está hiper jodido. Y encima, cuando haces el formulario, solo te pone un mensaje de gracias por haber rellenado el formulario, pero no te llega nada al email, al correo, que te diga si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si te lo aceptan, si te lo rechazan. Y es una putada. Ercapipunk. Gracias por ese follow. Eres el seguidor número 85, si no me equivoco. Muchas gracias. Motograche. Eso, todavía tengo que cambiar las alertas, pero es que todavía no me las han traducido al castellano y no las pongo, ¿vale? ¿Eres de Revendale? ¿Eres de Revendale? Porque yo estoy ahora jugando allí en Revendale y estuve aplicando el tema de los taxis. En teoría había quedado con un chaval para que me enseñase lo de los taxis, cómo funcionaba y tal, que me diese de alta y todo el rollo. Pero resulta que el que estaba ahí se ve que lo dejó y ahora es el dueño del Vanilla. ¿Vale? Y claro, si está en el Vanilla y no tiene lo de los taxis, yo ahora no sé con quién hablar. Porque a mí realmente lo que me gustaría es eso, es estar de taxista. Me parece una muy buena oportunidad para ir conociendo gente. Pídelos, habla conmigo, soy el fundador, sí.
Oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues, oye, sí, ábreme un privado en el Discord. Lolo. La madre que. Espera, que ahora ya, ya dejo de pintar, ¿eh? Arreglado, Mailman. Vale, yo te digo, este es mi primer servidor. Y todavía me faltan cosas por saber. Me falta el saber cómo hacer las facturas, y todo el rollo, ¿vale? Pero, tía. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Después te los monto y te lo doy, no te preocupes, mañana lo tienes y yo te lo explico todo. Mira, ves, mañana sí que me voy a conectar por la tarde, porque por la tarde en teoría el Vanilla estará abierto y me tocará estar allí de segurata, con lo que primero me paso por los taxis. Oye, mira que hasta me está dando dolor de tripa y todo. La madre que te parió. Ay. Ah, vale. Espera, tengo el Discord abierto, ¿vale? Supongo que habrá un canal de Discord de los taxistas también. Nuevas menciones. Chat OC. Pizza, compréis la comida, pizza mañana, ¿vale? Lo tengo abierto, estoy en el de esto, ¿vale? Lolo, Lolo, Lolo. Lolochito, ¿no? Eres Lolochito. Ábreme ticket y pon Lolo. Me ha dicho que me da los taxis y ya sabré quién eres. Estoy en ello, estoy en ello. Soy Mailman. En el juego. Dentro. En el juego, mi personaje se llama Errol McNamara. ¿Vale? Emoción, intriga, dolor de barriga. Ya te digo, Salvi. Salvi es un coleguita, ¿eh? ¿Vale? Pero ya te sacaste la licencia de conducir. Sí, claro. Sí, claro. Es más, ayer entré en el juego y me compré una motillo. Ahora tengo una motillo y tengo un coche. Vale, ticket. CK, ayuda, donaciones, reportes, comercio. Te lo pongo como comercio, ¿vale? Supongo que será esto por el. Aquí, pic, pic, pic. Enviar mensaje, enviarme, copiar. Pegar. No, no me deja. No, no me ha dicho que me da los taxis. Es que ya te digo, soy soporte comercio. Vale, hecho, hecho, hecho. Vale, es que yo te digo. Yo sigo a los de London, ¿vale? Y el tema del taxi con Filemón me tiene loco, ¿vale? Que se salta todos los semáforos y todas las cosas. Sí, que yo sería más legal, pero bueno, si dentro de eso puedo yo luego ir contratando peña y hacer cositas también, pues oye, me has hecho el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Ya te digo, por Dios. Ahora es cuando tengo que convencer a mi hermano y a un colega para que entren y me hago la flotilla. Por Dios, por Dios. Ya te digo, me ha dado la tripa, ¿eh? Me ha dado la tripa. Me ha dado la tripa, oye. Me ha dado. Me he emocionado y todo, ¿eh? Ahora creo que voy a acabar de pintar solo el dorado y ya está. Y quería acabarle el casco también, ¿eh? Pero hostia. Ala, 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 ala. Mira, ¿ves esto? Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba.
Pero para nada, ¿eh? Para nada. A cuadros me he quedado. Oh, por Dios. Si invitas a 10 personas y entras al Discord, le estás regalando un coche de donador. Sí, ya lo sé, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Pero es que verás, es eso, 10 personas me es complicadete. ¿Vale? A lo mejor podría entrar Salvi, algún colega de allí, de Figueras, el Miquel, a lo mejor. Pero es que ya te digo aquí, mi hermano, un colega, pero a los que yo sé que juegan bastante a ordenador y se lo he propuesto, pues me han dicho que no, la verdad. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Soto, que se pasa los días viciado y viciado, y me ha dicho que el roleplay del GTA no le gusta, que prefiere estarse en el Minecraft montado, haciendo casitas. Y es complicado, ¿vale? La gente que tengo es más de jugar a juegos de mesa que no a videojuegos. Y si juegan a videojuegos, pues es algo más que no te coma la vida. Vamos. Pero 10 personas, ya te digo, complicadete. Intentaré entrar a meter a alguien. Lo del coche VIP está bien. Pero a ver, se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda. Ya te cuento como uno para tu coche. Vale, ahora buscaré la invitación. A ver si. A ver si lo hago bien. Voy a buscar lo de la invitación. Invitaciones. Pues tendré que mirar cómo está lo de dónde está lo de invitar, ¿eh? Crear invitación, vale. Invitar, Salvi. Voy a invitar también a mi hermano. Vale, a ver, estos dos de aquí. A ver si entran. A este de aquí. 4. Por ahora tengo a 4 para invitar. A ver si hay. A ver si entran. Pip, pip. Y luego ya buscaré más gente. Le diré a Monse. Si Monse se anima, aunque sea solo a entrar al Discord, me lo dices y. Y me pasas el contacto para que le envíe la invitación. Dale en el canal a Revendel del clic derecho y mira. Sí, bueno, ya he visto que en lo de invitaciones había al lado de invitaciones hay un personaje con un más para crear invitación. Le he dado ahí, ¿eh? Supongo que irá bien. Miquel también tiene, pero no lo usa. Ya, ¿ves? Pues coméntaselo y si te dice que vale, vale. Y me lo pasas y lo invito también. ¿Qué es eso? Eso, lo único que es, hay unos coches que son VIP, ¿vale? Que solo los puedes tener o por esto de las invitaciones o pagando, ¿vale? Pues eso, un cochecito. Un cochecito. Vale. Ahora la armadura ya está con todas las luces, ¿vale? Incluso las piernas. Las piernas también están con todas las luces.
¿vale? Y la maza también. Ahora hay algunas partes que debería oscurecer para que quede más resaltado el efecto del no metálico. Hostia, el capi punk, lo lochito. Ay, oh, Dios, ya te digo, me has hecho muy feliz, ¿eh? Esta semana ha sido bastante mala. Esta semana ha sido bastante mala. Porque en mi curro, al lado de donde yo trabajo, en la sala de al lado han pillado dos COVID, a otro se le ha muerto la madre, y mi jefe en la sala donde yo trabajo también ha pillado COVID, ¿vale? Con lo que he tenido yo una semana de mierda, digamos. Pues me las has arreglado. Me las has arreglado. Sí, ahora me hacen una raid y me entran 20 personas y me la arreglan todo, ¿eh? Me arreglan el mes. Aunque no llegue al partner, me arreglan el mes. Vale, seguimos. La sombra. ¿Cómo voy a hacer la sombra? Pues con el marroncito, oscurito. Tengo aquí. ¿Dónde está el marroncito? Aquí. Vale, voy a coger el Hull Red, que es un rojo marrón oscuro. Y con esto le vamos a dar una sombrecita. Y esto sí que va a ser veladura a saco, ¿vale? ¿Veis? Es Hull Red, pero aquí podéis ver que es muy, muy marrón, ¿vale? Esto, las sombras en el dorado, en el pack de acá de No Metallic Metal Dorado, te vienen tanto el Hull Red como el Púrpura. Se puede hacer con las dos, depende del tipo de armadura o de cómo quieras hacer la luz y la sombra, pues con uno de los dos. Y aquí ya te digo, aquí es veladura, muy, muy aguado. ¿Vale? Esto será de lo más aguado que yo he hecho en la vida. ¿Vale? Y esto es solo para las sombras, ¿vale? Para arreglar el tema de sombras. Por ejemplo, ¿ves aquí detrás? Es un... O la separación entre las dos luces estas de aquí. Luego el... Miquel también tiene, pero sí, bueno, ya vale, muy bien. Vale, en las partes, aquí le voy a dar la vuelta a la figura, para las partes más bajas, irle dando. Vale. Y esto es como hacerle un pequeño lavadito, para que las separaciones entre las piezas estén mejor y que se note eso, el contraste que tiene que tener el no metallic entre claro y oscuro. Aquí en la hombrera, por ejemplo, veis la línea que separa unas piezas de las otras. Y ya está, ¿vale? Y también con esto arreglamos si nos hemos salido en algún momento. Y como está súper aguado, pues si te pasas, pasando el dedo por encima, la quitas. ¿Has visto las contras nuevas? Sí, ya la comentamos la semana pasada. Pero es que todavía no están ni en pre-order. Vale, están anunciadas, pero no han dicho cuándo salen. Cuando salgan, algunas pillaré, no todas, porque son, creo que eran 25 pinturas nuevas. Pero poquito a poquito.
Vale, ya te digo, lo de los taxis me ha arreglado la vida. Porque como en el Vanilla no sé si podría conservar el curro porque no me dan el psicotécnico para lo de las armas. Que seguiré intentándolo, ¿vale? Pero prefiero asegurar el tema de los taxis, la verdad. Yo de jefe de taxistas. Joder. No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Ya te digo. Ya te digo. Me ha roto. Me ha roto. Me ha roto. Vale, esto es como el día que anunciaron el juego este de los Masters del Universo. Me ha roto. Me ha roto del todo. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, ay, ay. Pues sí, pues sí. Pues sí. ¿Vale? Llevo ya un mesecito, o así, en Revendale. Y mira, oye. Iré poniendo anuncios de los taxis están activos y todas las cositas. Oh, qué bueno, por Dios. Me tendré. Miraré de hacer un uniforme nuevo, porque lo que hay ahora creo que no está bien, bien cuadrado. Aunque creo que estaría bien dar un poquito de libertad al tema del uniforme de los taxis. Pero sí, algo habrá que hacer. Y bueno, pues ya. Ya se irá mirando, ya se irá mirando. Vale. Pues el tema del dorado ahora con esta sombrita de marrón sí que está. ¿Vale? Espera, vamos a darle un poquito. Que no le he dado la bola. Ahí, ahora sí. Y un poquito aquí en el brazalete que tampoco le había dado. Ya me he distraído con lo de los taxis. Ahí tengo que meterle también un poquín. Ahí está. Vale. Veamos. Vale. La armadura está espectacular. Vale, para que se vea todo el doradito en los hombros. Tiene ahí como tres degradados en el amarillo. Tiene la sombrita con el marrón. El brazalete este, que no tenía bien hechas las separaciones entre las piezas, ahora con el marrón ya están hechas y queda espectacular. Lo de las piernas también está separado placa por placa. Y aquí por la espalda, todas las piezas también así, súper marcado. Está espectacular. Queda súper bien. Pues ahora quedaría aclarar un poquito el casco y hacerle la cara y el cinturón. Y ya lo tendríamos. Pero ya te digo que como tengo la tripa no me da, ¿eh? No me da. No me da. Estoy. Oye.
Me has roto. Estoy. Que se me saltan las lágrimas. Me cago en la puta. Vale. Pues eso, aquí me falta la cara y el casco y el cinturón. Esto lo acabo la semana que viene, seguro. Y la semana que viene nos ponemos con el señor orco, al que ya le he dado los colores base, ¿vale? Solo me falta también el dorado del bastón. Pero ya tiene los colores base. Y ya lo tengo preparado también para empezar a iluminar. Con lo que la semana que viene acabamos Man at Arms y empezamos Orco. ¿Vale? Señores, así que nos vamos a ver ya en el siguiente vídeo, que va a ser mañana en Rivendell, seguramente. Aunque no sé cómo se dará el roleo para que me explique todas las cosas. ¿Vale? Este, ya sabéis que los de pintada minis sí que acaban en YouTube. Así que para los que lo veáis en YouTube, ya sabéis, suscribiros, darle like, campanita, comentar. Esta semana he tenido un comentario que he contestado religiosamente. Y bueno, pues ya sabéis, los que queráis verlo en directo y poder comentar y darme sorpresitas como ha pasado hoy. Ya sabéis que los lunes y los miércoles estoy pintando a partir de las 8 de la tarde aquí en la plataforma moradita. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente directo. Se despide de todos, Mailman. Groupie. Enfoca, enfoca. Putini, putini. Como si fuese un jaguar. Y se me vuelve a activar el audio. ¿Este dónde es? Este fuera. ¡Adiós!